hablar de moda, de tendencias y de todo lo que nos trae Natalia Alcaide. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te veo con mucho color y me encanta. ¿Qué sería Natalia sin color? Ahora, ya que la temperatura no lo permite, pues yo quiero ponerme más color, más color. En invierno también lo hago, ¿eh? Pero bueno, abuso más del negro y del marrón, que tú ya lo sabes, que abusamos todos, sí. Pero ahora en verano necesito color en mi vida. Y si no, y si un día que llueve, que sea de verano también, pues necesito aún más color, ¿no? El ADN bueno, me llama. Color dentro y fuera, porque en plató está con este coral tan suave, pero venía de fucsia. De o sea, fucsia, sí, tampoco... sí. También para las mañanas, ¿por qué no? Y para las noches, el naranja. Que la gente no lo suele utilizar por la noche, ¿verdad que no ves mucha gente vestida de naranja? No, es un color así... Sí que no se ve tanto, efectivamente. Pues hay que vitaminizarnos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Pues esa vitamina C que tanto necesitamos en la época del confinamiento, pues ahora tenemos que hacerlo, aunque no haya mucho sol, pero bueno, lo ponemos nosotros. Lo ponemos nosotros y ilumínense con color. Y también ilumínense con todas las nuevas tendencias que llegan hoy, que nos traes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Son tendencias prodigiosas. Yo le llamo prodigiosas porque son esas tendencias que parece que, bueno, pues es una más de las millones que hay en cada temporada, pero son esas que nada más salir, pues se afianzan, se convierten en virales y crean, bueno, como adicción, ¿eh?, a tipo de productos. En este caso, yo voy a hablar del bolso Valentino. Valentino, todo lo que hace... Es que hoy viene mucho con la V de Valentino. Sí. Bueno, tiene muchos esos significados esa V para mí, ¿no? No solamente de Valentino, que es uno de los diseñadores que más me gustan, que, bueno, yo creo que ya está más que conocida. También es la V de Victoria. También podemos decir que todo el mundo hacemos así. Es una V muy simbólica, V de otros nombres también particulares, pero es una V muy... Victoria de Valiente. Sí. De vamos, que lo conseguimos. O sea, unido con el naranja, pues es muy vital también. Es la V de muchas cosas, ¿no? Y este es un bolso Valentino que yo, bueno, desde que salió, pues me enamoré. Yo sabía que estos logos tan grandes, que bueno, hubo una época ahí que todo lo que sea de logos, pues se quería ocultar. Ahora parece que volvemos otra vez, la logomanía sigue estando temporada tras temporada. Y es un bolso que, bueno, que es de la temporada de Valentino de ahora, que se llama Super V. Y es una bandolera que destaca sobre todo porque es sencillísima, lo único que es un cierre metálico con el logo de la casa, que para que diga aquí estoy, soy Valentino, todo el mundo sabe que este producto es maravilloso y está disponible en muchos colores, pero evidentemente yo tuve que traer el color pues que en este caso pues me acompaña, que es el naranja. Los hay desde cuero, de piel de serpiente, de rafia, para también modelos de verano. Y los hay sobre todo en flúor. A mí esta fotografía me impactó. Yo he traído para que veáis cómo es en realidad, para que lo veamos, que es este cinturón, que también es de la misma serie, y es con la V, que tanto nos gusta, y es un cinturón, bueno, maravilloso. Tengo el bolso, no este, pero es otro tipo, que también lo traeré, que se llama mucho las bandoleras cruzadas, esa moda sport. Pero si queréis pues, conseguir algo de Valentino, qué bien que empezar pues, por un complemento, ¿no? Que hace, es un superventa, eso es una tendencia prodigiosa. Y además que los complementos siempre te quedan ahí, se mantienen mucho más en el tiempo y al final pues tienes un Valentino de accesorio maravilloso para poner en cualquier ocasión. En este caso lo quise poner con este vestido, pero realza encima de cualquier chaqueta, es atemporal, parece que dignifica, ¿no?, lo que llevas puesto. Otra de las tendencias... Pendientes. Hombre, por supuesto. Pues fíjate estos pendientes, no tienen nada, ¿no? Pero es una propuesta de Prêt-à-Porter que ha sacado a la casa Marni, Francesco Riso, que bueno, es su actual director creativo, que bueno, lo está funcionando muy bien, los shopping, que pues, se han convertido en superventas y ha creado una línea de joyas mucho más accesible, Prêt-à-Porter, que es una colección que mantiene la esencia de la casa, ¿no? Muchas flores, hay este tipo de flores naturales porque se tiende a esa vertiente de todo muy natural, muy materiales, muy nobles, pero ya tiene como, si te fijas en ese color característico de Marni, y también hay en la otra diapositiva pues toda la serie de flores en otro tipo de materiales, mucho más joya, donde son materiales más nobles, pero no abandonando lo que es las flores, que toda primavera y todo verano pues no hay un diseño que no sea siempre de flores, es un eterno ganador. Y esta es una colección que la hemos visto mucho de otras firmas, pero Marni siempre es muy distintivo porque tiene esos broches que son muy reconocibles, que bueno, con esta línea Prêt-à-Porter pues está funcionando muy bien, es otra tendencia prodigiosa también. Bueno, y queremos seguir teniendo flores que las hemos disfrutado muy poco, así que vamos a alargar flores para el verano. Y el mundo es un pañuelo. Total. Yo pensé que se habían quedado así como en el olvido, pero vuelven como...
pero muchísimo más. La anterior temporada pues lo habíamos visto envueltos en la cabeza, en pañuelos grandes que refuerza mucho nuestro cuello, y en verano pues son más difíciles de llevar por aquello de los calores. Pero es como un utensilio. Louis Vuitton ha sacado esta serie, también tiene sus joyas también con el monograma nuevo de la casa. Es unos accesorios nuevos que son diseños que, bueno, que han reforzado con el icono muy típico, el antiguo, más renovado. Y está es el logotipo circular llamado el Down Pin, y tiene tres líneas que se encuentran en el Tree of Louis, el ABC, el monograma confidencial, y está realizado en seda, estampada, y están disponibles en forma de bandó, rectangular o cuadrado. En la otra diapositiva pues también se lleva como, lo puedes llevar otra vez con la tendencia a la cabeza que hemos llevado muchísimo y que vamos a seguir llevando, sobre todo para ir a la playa, en plan, recuerda mucho al estilo de los 70 con esas gafas grandes, y que en aquella época pues también, en los 80 también, los 90 incluso un poquito, se llevaban el típico pañuelo atado en la muñeca, no sé si sí. recuerdas, y atados en los bolsos. Atados en los bolsos, atados en la muñeca y atado a la cadera. Que exacto, a modo de cinturón. ¿Qué consta que tú decías de los pañuelos? Y es verdad que hacia el verano nos molesta un poco más llevar el pañuelo, pero yo creo que es pan socorrido para cuando bajan un poco las temperaturas hacia la noche, que meterlo en un bolso siempre va bien. Sí, entonces, o sea, sí, lo sacas y siempre te da así un punto de estilo. Además de queda estilo, como ¿no? muy, muy, muy estiloso, colocado encima de los hombros. A veces se utiliza solamente un brazo y el otro no, que queda muy bonito. Hay que ser muy alta para eso. Entonces hay que, a lo mejor de otra posición lo queda muy bien. Pero bueno, yo creo que el toque chiqui que marca la diferencia es ponerlo en la cabeza. Yo lo he intentado, no sé, yo no tengo cara de pañuelo en la cabeza, lo he intentado y parezco todo menos lo que me gustaría parecer esta chica de la foto, ¿no? Pero bueno, hay gente que es muy, hay tutoriales maravillosos donde te indican, yo los estoy viendo, pero no consigo, no soy capaz. No somos de tutorial nosotros. No somos de tutorial, cuando la chica lo está explicando cómo colocarlo, yo aún no he empezado a doblarlo en la primera posición, entonces he dejado pues como sea, envuelto como sea, pero bueno, le queda fabuloso esta moda retro que es tan, bueno, que funciona muy bien. Están agotadísimos, yo no sé qué pasa, que todo el mundo le gusta un pañuelo, espero verlos, pero bueno, colocarlos en un bolso, un pañuelo de Louis Vuitton siempre es un acierto, ¿no? Siempre está bien. Sí. Y seguimos con flores porque las vemos todas las temporadas, aparecen las flores en los estampados y no podía ser menos en esta ocasión. Es que además las flores, aunque sea un clásico, son muy divertidas. Esta foto refleja pues que no tiene nada, es un vestido que ya ves que este vestido pues parece como muy soso, muy de abuela, como suelen decir, pero se lo lleva esta chica joven con esa actitud, esas sandalias, pues queda, bueno, precioso, a mí me parece alucinante. Y ya sea en versión minimal o con tendencia al gigantismo, es decir, esas flores grandes que parecían en la tapicería de esos sofás antiguos, pues cuanto más grande mejor, ¿no? Bueno, tienen como en todas las colecciones estivales, como bien decíamos, están en todos los colores. A mí me gustan pues las rosas, los tulipanes, las hortensias, los lirios, los nenúfaros. ¿Cuál es tu flor favorita? Que nunca lo he sabido. Ahora que preguntamos, hablamos de flores así, por si acaso lo necesito bueno, saber. A mí para empezar me gustan las flores en general, pero muchísimo. Y en particular, depende, me gusta mucho la hortensia, me gusta la cala, me gusta la camelia, me gusta muchísimo la peonía. Y casi te diría al contrario, la flor que menos me gusta quizás es la rosa. Aun gustándome, creo que es también la que menos me gusta. Las amapolas me encantan. Hemos coincidido, lo has dicho, la peonía. Es una de las flores que me encanta. Junto con las hortensias, que es muy nuestro. Yo tengo ahora la casa llena de hortensias que están en temporada y las corto. Tenía una amiga que siempre me decía, las flores, para que sean más bonitas, es que no pueden salir de su tallo. Hija amiga, qué sosa eres, con lo bien que quedan los jarrones en casa. A mí es que me encanta, o sea, yo no concibo las casas sin flores naturales. Ahora hay unas artificiales que, bueno, que yo no soy muy a favor, pero son tan naturales que las tienes que tocar. Pero volviendo al tema de los vestidos, que es lo nuestro. De la época de Londres, esto de tener flores por toda la casa y flores tengo. Y lo tenemos en pijamas. Lo tenemos en pijamas también. En pijamas, en vestidos de fiesta y sobre todo en accesorios. Mirad aquí qué belleza. O sea, esto me parece muy, muy, las flores pues muy en tendencia. ¿Cómo se llevan ahora? Pues así, como si fueran en los pantalones, como si nos desbordaran por andar por el césped. Muy con muchos animales, como hablábamos en las otras tendencias. Los bolsos también con flores, los complementos. Los forros, que le das la vuelta a las chaquetas. Maravillosos. Ahí también. Siempre hemos decidido nosotros, hemos dicho nosotros que los forros dignifican mucho una chaqueta. Yo siempre me fijo en un forro. Entonces, a veces, cuando son
más bonitos los forros que las chaquetas, aunque no tenga mucho calor. Yo me lo doblo para que se me vea lo bonito que es esa confección. O sea, bueno, también todo se refleja también después en el conjunto, cómo llevan esos maquillajes, que también podríamos entrar en esos colores con esta temporada. Pero yo creo que es este color natural, que parece que esas telas de saco, hay una falda que hizo el año pasado, que causó furor, que lo hizo una diseñadora con esas telas de saco de las patatas de toda la vida, para que nos demos cuenta de que son de los paquetes, de esos lazos así, pues bordó unas flores y se hizo viral porque fue hecho así, de aquella manera. Me pareció fascinante. O sea que si no podemos conseguir este tipo de cosas, que son también de Valentino, pues podemos hacer una cosa así divertida y muy ensebre, ¿no? Que es mucho nuestro. Irnos a esas rastras y estar y esos sacos. Y floridas y hermosas. Y estar floridas y hermosas. Mira qué bonito para ir a la playa. Es otra tendencia que ya es un clásico de los clásicos. ¿Quién no tiene un vestido así? Pero por favor, sin sujetador. Yo sé que es muy difícil. Acepto el bikini, pero porque estás en el chiniquito. Pero sé que es muy difícil porque no todas las fisonomías son iguales. Pero este tipo de vestidos así es que me parece como muy natural. Olvidaros de los sujetadores. Sí, si tienes costillar y poco pecho, exacto, desde luego, o sea, van muy muchos bonitos. Tendríamos que volver a nacer, pero bueno, no importa. Se hace lo que se pueda. Y vivan las cadenas. Sí, es que no, invierno, verano, es que de todas las formas, con los típicos vestidos de piel de verano, como hemos hablado en el programa anterior, que la piel siempre va a estar. Y a ti te costaba y a mí no. Tú ya eres una visionaria de la piel, pero a mí me costaba por aquello de los calores. Yo, por ejemplo, si voy al sur ya no me llevo la piel, pero aquí en el norte, como comentábamos, pues sí. En este caso es un vestido de verano que también se puede utilizar en invierno, porque lo aprovechamos con una rebequita aquí, pero lo que me importa es el detalle. Es preciosísimo. Y solamente lleva como ornamentación es ese colgante con la cadena. Además son materiales, bueno, en las cadenas pueden ser materiales en dorado, que se celebran en esta temporada, pero también los hay en inspiración surfera, o sea, es típicos de plásticos, eslabones de plásticos en colores, en azul, en blanco, para darle un poco de frescura y diversión. Y después ahora las cadenas vienen muy como época de, como la llamaban nuestras madres, ¿no? Que ganan glamour con mucho brillo, o sea, brillo sí, tipo Versace total, y después con dorados y un lujo exótico como el carey. Y también vienen las cadenas tipo joya, porque hay eventos para todo tipo, como bueno, no este tantos, estilo. ¿No? No tantos ya, pero habrá que inventar alguno. Podemos decir, pues yo qué sé, nos quedamos nosotros a tomar un café y venimos de fiesta, ¿no? Vestidas así, ya nos gustaría. Yo lo veo, de todas formas sí que es verdad que teníamos que aprovechar para, vayas a donde vayas, aunque vayas al supermercado, exacto, para ir así poniéndonos ya esas prendas que hemos ido, el otro que día, hemos tenido tan confinadas. El otro día vi un reportaje en una revista donde ponía que, por ejemplo, en los hechos cotidianos, tú imagínate a una mujer maravillosa que ha comprado, yo que sé, tenía muchos previstos eventos y no ha podido sacarlos, y que pues en figuraciones como en la lavandería, con vestido de noche, en la ferretería rodeada de hortelujos, tendríamos que ser así, nadie se tendría que asustar. Además, como la mayoría vamos tapados, no nos van a reconocer, podemos aprovechar para sacar, para sacar cosas que a lo mejor nos daban un poco más de vergüenza, ¿no? Exacto. Porque todavía hay mucho de, cuando dices sola y estos dos primeros segundos, sí, de quién es. Pero sí, claro, yo ya la veo. Si va vestido de negro, ya me imagino que si vamos de colores, pues ya sabéis quién soy. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que te comentaba, mira, con el carey es mucho más clásico. Yo creo que esto, esa es una serie de Agatha que funciona otra vez, que se está reeditando, pero el carey es un clásico. Yo creo que esos bolsos vestidos con las asas de carey, etcétera, etcétera, pero en este caso, pues así. No estoy yo muy partidaria de esta nueva tendencia, me gustan más las anteriores, porque esta la veo como muy clásica además. Pero bueno, siempre es bueno estar de tenerla así en este detalle. Y acabamos por los pies, sandalias. Pero me ha gustado esta foto, te he traído un chico, para que no digas que... ¿Pero por qué? Porque mira, es una sandalia que lleva este chico en este caso, que son clásicas de tiras, o sea, que creo que es un mousse que hemos tenido en todas las temporadas, pero es una sandalia que, bueno, en este hombre se presenta con el bolso, porque es una campaña que ha hecho Fendi, unisex, donde se presentan dos tipos de sandalias planas romanas, en negro, en cuero negro y en cuero camel, pero para hombres como mujeres. O sea, tú compras para ti, compras a tu chico este tipo y dices, bueno, le puedes aguantar el bolso si necesitas ir a cualquier sitio, porque queda ideal. O sea, es una campaña que son esas campañas que se hacen muy tan naturales, que sirven para todo, y es unisex, y me gusta mucho. Y en este caso el chico lo lleva muy bien, pero sirve este mismo conjunto, como veis, pues sirve igual pues para llevarlo tú, chica, yo, sí. O sea, queda
Muy bonito. Es artesanal y bueno, creo que es uno de los... Están agotadas también. Yo me gustan, es un clásico, es muy buena piel, pero bueno, yo sigo viéndolas más este estilo, más de chico, no sé, me gusta más un poco más feminizar, ¿no? El zapato, sobre todo el zapato. El resto, bueno, el bolso le queda bien, se lo dejamos. Bueno, pues le dejamos el bolso que ya es algo. Y tenemos también un de estreno. Hombre, claro. ¿Tú ¿Qué estrenamos esta te hubieses semana? imaginado a la directora Sofía Coppola haciendo un anuncio publicitario? Sí, perfectamente. Porque tú eres más visionaria que yo. Sí, Pero yo me sí, la sí. imaginaba, decía, un estreno de Sofía Coppola. Yo me imaginaba un corto de su próxima película y tal, pero muy bien sabida la casa Chanel dijo, bueno, quiero resurgir un nuevo bolso que voy a sacar, que va a ser un clásico, renovado, maravilloso. ¿Quién mejor que una mujer que es muy buena en el mundo del cine para hacer un vídeo que se ha convertido en viral y su bolso se va a convertir en viral también? Es la campaña del nuevo bolso icónico de Chanel. Chanel, ya sabes que, bueno, que las fechas para Chanel son muy importantes. El icono del bolso, el 2.5, que todo el mundo sabe que se le debe el nombre al mes y al año donde fue creado, en febrero del 55. Bueno, pues que ha querido hacer lo mismo con el bolso que lo ha bautizado 2019, que es este modelo de Chanel, es el nuevo Chanel, que lo ha puesto el Chanel 19 precisamente por el año 2019. ¿Y qué ha hecho? Pues la nueva directora creativa, que es Virgin Viar, pues dijo, pues vamos a sacarlo como si fuera una película. Ya que no tenemos que ir a los desfiles, que la gente no podemos, que está todo como está, pues voy a hacer un vídeo promocional de esa película, que ha cogido a tres mujeres maravillosas, con un super fotógrafo, que es el fotógrafo Steven Meisel, y quiere plasmar en Chanel que lo clásico se puede renovar. Siempre hay para darle la vuelta a todo. ¿Quiénes son las...? En este, bueno, este es el tipo de bolso, que es el típico, el monogram más grande, más bajo, el acolchado mucho más amplio, y ha puesto dos cadenas. Si os fijáis, es la cadena dorada que tanto se lleva ahora, que hemos acabado de hablar de los accesorios, conjunto con la cadena que es la de siempre entrelazada con la piel. Entonces se ha vuelto viral, lo tienen todas las grandes, todas las precursoras de moda. Yo no lo tengo porque además no lo tengo, me gustaría tenerlo, si lo consigo ya os lo diré. Pero además es el monogram también bien entrelazado, si lo veis. En la siguiente fotografía viene otro del mismo estilo porque están muy de moda los tonos pasteles, ¿no? Porque ha sacado una línea de pasteles también. Después, en la siguiente vamos a ver a las tres protagonistas de la campaña que ha hecho Coppola, que es Margaret Qualley, Taylor Russell y Marion Watts. Entonces empezaremos por Margaret, que es esta mujer maravillosa, porque ha querido hacer un spot pues como con tres mujeres muy distintas, de generaciones muy distintas y como muy icónicas a la casa. En este caso, ella es una de las Margaret, que es exuberante. La siguiente protagonista es Taylor, que bueno, que es como mucho más deslumbrante, es la típica, típica parisina, me parece que es entre su pelo con el mismo bolso, pero con el tuit de De siempre, que siempre. bueno, es muy llamativo en este, pero para que os fijáis en el logo, que ha cambiado muchísimo ese logo. Y después la tercera protagonista es Marín, que es un sinónimo de belleza muy joven, que es hija bueno, de una actriz y lleva muy bien lo que es la nueva línea de la marca francesa, ¿no? El resultado es genuino, es fresco, es captar a nuevas mujeres y sobre todo es una moda mucho para la mujer, por eso la directora también es quien es y yo creo que lo ha hecho una campaña muy sofisticada, ha conseguido hacer como si fuera un desfile, ha presentado este bolso y es viral. Y no hay mujer prestigiosa que no tenga un nuevo Chanel. O sea, el Ya Chanel estamos tardando, 2019 ya ya estamos estamos tardando, tardando, ya ¿no? estamos tardando. Y acabamos ya, como siempre Sí. lo hacíamos, con un libro que Natalia es especialista en encontrar esos pequeños tesoros que hablan de la moda en las librerías. En esta ocasión es Es de Bon Mots. Bon Mot, que traducido de palabras, se dice palabras buenas, de traducción del francés al español, ¿no? Esta mujer es maravillosa, ya hemos hablado alguna vez de ella, es una mujer precursora, trabajó en Vogue USA bueno, en los años 60 hasta ahora y es la creadora de la Met Gala. Entonces es una mujer que no nos tiene que abandonar en el tiempo y su hija, que es muy, 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 muy lista ella, es Alexandra Brilland, que es la actual escritora de Vogue España, dijo, voy a recordar a mi madre como un homenaje de aquella mujer que fue una precursora total, o sea, esa sí que es una gran mujer femenina, feminista y luchadora por nosotras todas, ¿no? Y entonces Alexander buscó entre todos sus libros
anotó todas las típicas frases de madre, esos libros que ahora, mi madre decía tal cosa, ponte la rebequita que hace frío. Bueno, en este caso eran palabras que decía en relación con la moda, y el objetivo es buscar esas palabras que eran muy características, muy personales, y que cada uno que las haga suyas, ¿no? Tiene un montón de ellas muy, muy maravillosas, y hay algo que ella siempre tiene en mente, una famosa frase que la lleva siempre en el día, que es ¿por qué no?, ¿no? Porque la madre escribía una columna todo en el Harper Bazaar, desde 1936 tenía una columna que decía ¿por qué no a esto?, para no ponernos limitaciones. Entonces, durante toda su vida, ella tuvo, le dio sentido a esas palabras ¿por qué no?, ¿no? Que no tengamos que ponernos metas. Entonces, conforme a ella tanto le influyó, pues escribió con mucho cariño todo aquello que ella tenía guardado, que escribía y que escribió en tantas columnas, pues lo recopiló todo en este cuadro, en este libro. Como veis, es muy fácil de leer, es muy divertido de ver, y es un homenaje a esa mujer. Y decía, me encanta la última cita del libro. Es para que descubras por ti mismo, dentro de ti mismo, dentro de los bosques silenciosos y verdes, tu nube interior, donde solo y libre puedes soñarte, un sueño imposible, que lo maravilloso es real porque así es como lo sientes, ser, así es como deseas que sea y es lo que deseas que se convierta. O sea, que es una maravillosa mujer que no quiero que quede en el olvido, sino que vuelva otra vez esas grandes divas de antes que eran las precursoras de la moda, que gracias a ella todas estas precursoras pueden hacer lo que hacen. Pues no hay límites, y eso lo aprendemos también con Bon Mots, que es ese libro que ha encontrado Natalia para traernos hoy. Las buenas palabras. Las buenas libro palabras. Tan sencillo palabras. Y tan bonito, sí. Bueno, pues las buenas palabras de Natalia Alcaide, para dar paso a las buenas palabras que seguro nos trae hoy Juan Morandeira con su Zoom Style. Feliz de verte de nuevo. Y yo también. Pues toca hablar ahora de interiorismo, de viajes, de tendencias y de todo lo que quiera Juan Morandeira, porque para eso estamos en su sección, que es Zoom Style, y él puede hacer aquí lo que le dé la gana. Juan qué Morandeira, honor, ¿qué y qué responsabilidad, Ana? O sea, no sé, si salir corriendo o quedarme. Por favor, quédate. Por favor, quédate y cuéntanoslo todo. Me quedo. Ya que estoy aquí, por lo menos ahora, ya voy a aprovechar y me voy a quedar. Bueno, pues como Juan se queda, vamos a ver con qué viene hoy. La semana pasada hablábamos de la nueva postre, que yo tengo muchísimas ganas de ir a conocer in situ, porque si ya tenía ganas antes, después de todo lo que nos enseñó aquí, ya tenía más ganas todavía de ir. Y nos toca también hablar de casas en el agua. De casas en el agua. Es que Juan es así, siempre nos viene a sorprender y a hacernos soñar. La sección pues sí. De Juan es de voy a soñar. Pues sí, la verdad es que yo pienso que esta casa en el agua, este apartamento en el agua, es para soñar, pero para soñar de verdad. Ahora cuando empecemos a ver las imágenes, verás que es algo sorprendente, algo inusual, algo que normalmente no vemos. Ya una casa en el agua no es una cosa asidua o normal, pero esta es el sueño de dos arquitectos, mira como puedes ver, de dos arquitectos que, bueno, querían tener algo en el agua, pero algo diferente, no, ni un barco, ni otro tipo de casa, sino algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, lo estuvieron buscando en el mercado y bueno, vieron que no había nada, entonces dijeron, ¿por qué no lo vamos a construir nosotros, ¿no? Si somos arquitectos y podemos trabajar sobre esto, pues vamos a hacer nuestra casa en el agua, ¿no? Entonces, pues han hecho esta maravilla, que me parece algo increíble y genial, ¿no? Está hecha en cristal todo alrededor, con lo cual tienes una visión de donde estés maravillosa, 360 grados, ¿vale? Y como ves aquí, pues tiene unas cortinas que cuando tú quieres pues tener privacidad o no tener la luz directa, pues tú bajas las cortinas y de repente ese muro de cristal pues se convierte en un muro ciego, con lo cual tú ahí no ves nada. No es un barco para viajar, es una casa en el agua, una casa que tiene sus motores y que tú la puedes mover. Obviamente, tú bueno, te puedes maravilloso, ir. El sueño de mi vida, vivir en una casa flotante. Exactamente, mira, lo ves, ahí tienes sus dos grandes motores, ¿vale? Y tú obviamente te la puedes llevar de un lado para el otro y pues esta noche podemos estar, no sé, en San Senso y mañana pues en Combarro, sí. Si queremos, ¿no? Pero no se trata de un barco, ¿no? Es una casa móvil, ¿no? Se divide en cuatro estancias dentro, ¿no? Y tiene su cocina, tiene su salón, tiene su dormitorio y tiene su baño, con lo cual puedes hacer
es un apartamento, obviamente, en pocos metros cuadrados, pero es un apartamento donde puedes hacer una vida totalmente normal, ¿no? Fíjate, este es como la parte de delante, donde tiene este pequeño parasol, por decirlo de alguna forma. Por favor, casa con porche. Casa con porche, casa con porche y flotante y que la puedes mover, ¿no? Me encanta. Me parece algo, pues, especial y que yo pasaría ahí unos días. ¿Tú pasarías ahí unos días? Bueno, por favor, ¿y la vida entera? Bueno, yo la vida entera no lo sé, pero... Ay, yo sí. Unos, ¿sí? Sí, sí. ¿Tú eres de agua? Yo soy de agua. Yo soy de agua 100%, o sea, me encanta. Lo estoy viendo y ya mi cabeza está pensando. Como estar ahí sentado comiendo, desayunando. No sé si me gusta más desayunar ahí o comer, o incluso cenando con media luz, ¿no? Me parece algo. Aparte es que cualquier viaje en barco de este tipo o en casa de este tipo, creo que desconectas tanto de lo que es la realidad. Que yo las veces que lo hice en velero me encantó. Aparte es una desconexión total, estás sobre el agua, ¿sabes? El agua te mece, estás en otra historia y la verdad es que es una sensación, pero que a mí me encanta, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahí tiene su cocina, esta es la habitación, que está muy bien, con su luz indirecta, quiere decir, tiene sus toques de diseño. Está claro que está hecho por alguien que no solo cuidó el hecho de que flotara, obviamente, y se puede desplazar, sino que tiene sus luces indirectas, tiene todos los elementos, ¿sabes?, que funcionan dentro de una vivienda, porque realmente es un apartamento. Y lo que ya me vuelve loco es esto. Bueno, por favor. O sea, ¿cómo no? Ahí podíamos hacer... Claro. Dormir una siesta. Sí. Esto es la azotea del apartamento, es decir, la parte de arriba de este apartamento del agua, ¿no? Entonces, ahí hay ese salón, o como queramos llamarle, ¿no?, donde pasar ahí tardes, noches o amaneceres, me parece... Hacer una chill out ahí. Una silla, una, por favor. Una cosa genial, pero maravillosa, ¿no? Bueno, me lo pido. Ya no me lleves a ningún sitio, pues mira, ya no quiero ir a ningún lado, quiero esto en si mi vida. Te lo pides no hay problema, porque en vista de la demanda y de lo que todo surgió a raíz de esto, pues están fabricándolos para la venta, ¿no? Y tienen uno en exposición para que lo vayas a ver, para alquilar, para lo que tú quieras, pero están ya fabricándolos para que si alguien realmente los quiere comprar, el que han hecho ellos, te lo puedes comprar. Con lo cual nos podemos poner ahí a la cola y ver si nos hacen uno. ¿Eh? Bueno, voto sí, ya. Voto sí. Sí. Me encanta que votes sí. Voto sí, ya. Pues vamos a pasar de esto, ¿no?, a otra cosa totalmente distinta y que es más para todos y que es una tendencia que está ahí desde hace... hablábamos de ella el año pasado, ¿no?, así ligeramente, pero que ahora ya es como muy fuerte, ¿no?, y que además es algo que podemos tener en casa todos, ¿no? Entonces, la vajilla, pero la vajilla... delicada y brutal a la vez, o brutalista. Es algo como un hecho a mano, por decirlo de alguna forma. Empieza a definir y yo no le pongo yo vista a esto. Pues a ver, que nos pongan una foto y ya verás cómo le pones vista. ¿Qué te parece? Bueno, una vajilla preciosa. Bueno, pues esta es una tendencia de que podemos tenerla todos en casa, obviamente, ¿no? Obviamente, cuanto más hecha a mano, mejor. Pero bueno, las hay que no son realmente totalmente hechas por un artesano a mano, pero que sí tienen una parte manual, ¿no? Y que son, bueno, es la caña esta tendencia, ¿no? Tiene esta parte de delicadeza, de lo hice yo o lo hizo el artesano, ¿no? Y luego de brutalista lo digo porque las formas son como un poco brutas, ¿no? Sí, es así un poco basta, como si no estuviera rematadita. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esta tendencia es ahora como lo más... destacado, ¿no? En vajillas, mira, aquí tenemos otra con este verde que es precioso, precioso, ¿no? Y entonces, si es verdad que cambia, a mí me pasa y yo creo que le puede pasar a todo el mundo, cambia la percepción del plato, si tú te lo pones en un plato blanco, normal y corriente, o estampado, o lo que sea, pero perfecto, con sus formas, ¿no? Así pones una comida que está hecha por una persona ahora, hace 10 minutos, ¿no?, en un plato que está hecho a mano también. La combinación de las dos cosas hechas a mano, ¿no?, le da mucho más valor, le da más naturalidad y le da una combinación que hace que ese plato, parece que está cerrado el ciclo, ¿no? O sea, comida hecha a mano y el plato también está hecho a mano, ¿no? Entonces, bueno. Y da esa sensación como de comida más healthy. Y más casera. ¿Verdad? Más casera. Sí, más healthy y más casera.
Con lo cual, si lo hacemos nosotros en casa, es como el colofón perfecto, ¿no? Para esa comida que hacemos, para nosotros mismos, no tiene que venir nadie, ¿no? Porque a veces solo sacamos estas cosas cuando viene alguien. No, para nosotros perfectamente. Bueno, yo soy partidario de saca todo lo que tienes en casa en tu uso diario para poder disfrutar todos los días. O sea, eso de que tengas habitaciones cerradas, muebles cerrados, o sea, muebles tapados, vajillas en los armarios guardadas, no puede ser todo lo que tengas en casa, tienes que disfrutarlo sin necesidad de que sea algo especial. Por supuesto que sí, es lo que digo, o sea, no tiene proceso, si viene alguien le pones vajilla, no, para ti, ¿no? Pero, y en casa me encanta hacerlo, ¿no? Pero si vas a un restaurante, ¿no? Es como cerrar más el ciclo también, sobre una comida que te están haciendo en el momento, que la vajilla sea hecha a mano o artesana, le da ese punto de valor que hace que lo que te presenten en la mesa para mí coja mucha más fuerza, se vea más natural, más healthy y todo mucho más cuidado. Entonces, bueno, le llamamos delicada y brutalista por eso, porque algo a mano es como delicado, pero estas terminaciones mal hechas, ¿no? Entre comillas, mal hechas, quiero decir, no pulidas como estamos acostumbrados al plato hecho en serie en una máquina, ¿no? Pues le da este punto que es súper natural y que, bueno, que yo creo que todos podemos tener una vajillita o ir comprando unos platos, y yo os reto a que probéis a hacer, a poner la comida en un plato de los que estamos acostumbrados y un plato de estos. Es como, sabe mejor, es más natural y hasta es más saludable. Pues hay que probar a hacerlo y ver la diferencia en cómo lo sirve. Me lo apunto también. Apúntatelo, apúntate. Que me ha gustado a mí mucho esto de esta porcelana hecha a mano brutalista. Y ahora, pues nos vamos a ir de viaje, porque aunque la semana pasada no fuimos, esta semana ya nos tenemos que ir. Te dijiste, no aguanto más. Ya no aguanto más. No aguanto. Y si no nos vamos, por lo menos tener la sensación de que vamos. ¿Cómo vamos a tener esa sensación? Pues vamos a tener sensación con lo que te voy a enseñar. Y te voy a enseñar el jardín del cielo. Bueno, me encanta. Estamos en la época de jardín. Estamos en la época de jardín. Pero el jardín del cielo. Y el jardín del cielo ya. Pues el jardín del cielo está aquí, en esto que ves. O sea, esta brutalidad también, que podríamos llamarle una brutalidad a esto, ¿no? Es un rascacielos en horizontal. Los rascacielos normalmente son en vertical. Esto es un rascacielos en horizontal. ¿Ves ese tubo que hay ahí en el medio, que está apoyado en cuatro rascacielos verticales? Bueno, pues ese tubo, bueno, todo este conjunto han tardado 7 años en hacerlo. Es en China, en Chongqing, en esta ciudad, ¿no? Y la característica especial, aparte del conjunto de rascacielos, dónde está situado y demás, es que ese tubo que vemos horizontalmente, ¿vale?, es un jardín. Es un jardín para visitar, Y para pasar ahí un rato. Mira, si lo vemos desde lo que sería la parte de abajo, lo vemos que está como colgado encima de los, de los otros, ¿no? Bueno, pues en ese tubo, ¿no?, hay un mirador, ¿no?, con un aforo de 3.000 personas, un club privado, una piscina y el denominado Jardín del Cielo. O sea, tiene que ser algo espectacular. Bueno, un mirador para 3.000 personas. No es el mejor momento ahora, ¿no? No, me refería que ya es, o sea, 3.000 personas. Sí, sí, 3.000 personas, o sea, es bestial. Es más tremendo, de medio aforo de la Plaza de la Quintana. Sí, sí, te puedo decir que se han usado 12.000 toneladas solo para el mirador, que es lo mismo que pesa la Torre Eiffel, por ejemplo. Te puedo decir así en general, ¿no? Y que ocupa 2.200 metros cuadrados, o sea, es las bases, ¿no? Y que tiene una zona comercial abajo, pero tremenda, ¿no? Y que es ahora, se acaba de inaugurar a finales del mes pasado, y es la gran atracción ahora mismo de China, ¿no?, y de esta ciudad en concreto. Y la verdad es que tiene que ser una pasada, pues, ir visitar ese rascacielos, que es el primer rascacielos, en vez de en vertical, en horizontal, y con un jardín y a esa altura, ¿no? O sea, el jardín del cielo. La verdad es que el nombre me gusta mucho, Jardín del Cielo. Es que es, vamos, muy inspirador, la verdad, y tiene una pintaza, ¿eh? Bueno, a China también me iría. Cuando deje ahí mi apartamentito flotante, puedo hacer una escapada a China para ver ese mirador, ese jardín del cielo. Pues también. Venga, yo te acompaño, porque tengo curiosidad por verlo y por estar en este rascacielos horizontal, que es el primero que hay y que está sobre otros rascacielos, ¿no? Es como una historia estas de la ingeniería realmente que traspasa un poco
la realidad, ¿no? Y pasa un poco a la ficción casi. Y bueno, como nos vamos a ir a China tarde o temprano, pues te voy a enseñar mis looks. A ver, para los ir a ver el jardín del cielo, que es que el nombre no puedo parar de repetirlo, me encanta, el jardín del cielo. Yo casa flotante y tu jardín del yo cielo. Yo jardín del cielo. Bueno, muy bien. Te veo así, te veo. Es un poco safari, ¿no? Es un poco, o sea, safari, me sí. Voy al jardín. Es un look de Prada, que bueno, que Prada para mí siempre es Prada. Y si ves, ya está puesto sobre un modelo en el rollo China total, o Japón, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Y ya está ahí el modelo en ese rollo. Y yo creo que me iría perfectamente rollo jardín, este rollo que es así un poco como bosque o tal, yo creo que iría perfectamente. Y este lo usaría pues para llegar. Ya llegar bien allí, ¿no? Quizá luego para estar dando una vuelta, te enseño el siguiente en cuanto nos lo pongan, como más fresquito, porque allí hay una humedad tremenda, es todo como muy, muy, muy pastoso, entonces ya me pongo algo mucho más fresquito, ¿no? En este tono. Y luego ya para ir a cenar, que iremos a cenar a algún sitio, pues ya este rollo, más traje, si ves con los distintos largos, ya ves que la camisa, lo hablábamos de Adolfo Domínguez la semana pasada, la camisa tiene un largo, la chaqueta tiene el otro, el pantalón tiene otro, pero todos son largos raros y atípicos, ¿no? Y los que nunca mezclaríamos en principio, ¿no? O sea, el pantalón demasiado corto, la camisa como muy larga, la chaqueta, que es una chaqueta cruzada, pero muy corta también, ¿no? Entonces, bueno, pues que jugamos con todos estos largos especiales, que Prada lo hace como nadie, y siempre sus colecciones son maravillosas. Oye, pues tres looks distintos para poder pasear por China, que nos va a venir muy bien y que tenemos ganas de ir a China, sí, incluso. Incluso, incluso. 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 Juan Morandeira, que me encanta que nos traigas tantas cosas bonitas. Muchas gracias. La próxima semana muchas más. ¿Eh? Muchas más. Nos vemos. Pues la próxima semana más cosas con Juan Morandeira y ahora a continuación muchísimas cosas con los colaboradores de Corazón, que creo que vienen con muchísimos temas hoy. Pues acabamos ya, como siempre, hablando del Corazón y de todas esas noticias que aparecen en la prensa rosa. Y yo decía, me parece que esta semana viene cargadísimo de novedades, pero no lo tengo ya tan claro. Laura Pérez, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bien. ¿Vienen bien? Vienen bien, bien. Sí, bueno. Hay novedades. ¿Hay novedades, chica brillante, Rosa Portela? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas. Yo creo que ahora, buenas noches a todos. Yo creo que después de este confinamiento sale de todo ya. Empieza a salir ya toda la luz. Ángelo Pulito. Yo creo que haya o no haya noticias, aquí tenemos que estar. Después de tantos días no, en casa... Es que ya da igual de lo que tengamos que hablar. El caso es ir a hablar, a decir algo, porque sí, ya sí, estamos sí, ahí que sí. Tenemos que decir algo. Como si hablamos de nosotros, que también tenemos noticias. Comunicarnos. Pues probablemente tendremos también nosotros algo que contar. Y que no contar. Hablamos del corazón que lo que venimos. Hoy hay que decir algo que contar y que cantar. También. Que lo cantar. Hoy estamos muy cantarines. Bueno, pues noticias ya en las portadas. Tenemos la gran noticia, que es que Feliciano y Sandra, su mujer, van a ser papás. ¿Cómo sí. Lo estará tomando Alba Cabrera? No bien, ya lo digo yo que no bien, no creo, estará rabiosa. Yo pienso que ahora Alba está un poco ya, desde que se enamoró tanto de su nuevo chico, yo creo que en estos momentos... Le está durando, ¿no? Le está durando y yo creo que en estos momentos a lo mejor está a otra cosa, ya le importa menos. Y esto es bueno, pues mira, Feliciano y Sandra ya habían dicho en varias ocasiones que estaban deseando ser padres, tanto uno como la otra. Y entonces, yo no sé si ya hace poco que dijeron que estaban intentando y deseando ser padres, si no lo sabrían ya, posiblemente ya lo sabrían. Bueno, o estarían muy felices. Mira, Feliciano por fin... Mira, las oye, cosas mira, yo como no sé son cómo esta pareja. Cómo le durará, pero sí que es verdad que con ella ya ha tenido otra trayectoria, sí, ¿no? Sí, es verdad. O sea, se le veía es una boda ilusionado, incluso se le ve distinto más relajado y más feliz. Sí, pero mira qué triste que todo el mundo que lee la portada, lo primero que le viene a la cabeza es Alba Carrillo. Ya, es verdad. Porque hombre, final... porque es que como todo así bonito y tal, tampoco nos da jugo. Que nos ya, pero bueno, de todos modos... Es un gran deportista, pero no ya es está, Nadal. Se acabó. No, no sí, es Nadal, no es Nadal, pero Nadal también es otro que ahora ya al hilo de esto,
Os digo que Nadal es otro que debe estar ahí a puntito ya de anunciarnos su paternidad. Ah, también. Seguro. Me da esa impresión. No sé, pero acaba de comprarse un yate. Maravilloso. Maravilloso. Sí, sí, sí. Un catamarán enorme. María Francisca. Mary. Mary, si es en el Ola, Chisca, si es en 10 minutos. Mira tú, el que tiene disponibilidad y él tiene disponibilidad, pero es cualquier cosa y su mujer ahí limpiando como una más. ¿Por qué? El yate. ¿Y por qué? Porque esta es gente que nos gusta. No, pero te gusta gente. A ti, es de gente de naturaleza que se le habría caído rácana. En ese momento. ¿Qué va? Porque ese pedazo de barco no lo limpiaste. Pero cariño, ¿no? pero tiene esa fama, tiene la fama que tiene Iker Casillas, que es un tío de naturaleza agarrada. Efímera. Supuestamente es un tipo agarrado. ¿Entiendes? Entonces, realmente dinero, claro que tiene, y nada en dinero, pero también dirá, ay, hay que limpiar un poco. Él les ha agarrado. Recuerda que decían que para la boda. Yo, sin embargo, estoy con Laura. Yo creo que es la historia del momento, hombre. Que ¡hombre! Cualquier cosa. Es que tal, yo me imagino que. Un poquito y ya está. Me imagino que Mary no habrá limpiado todos esos metros cuadrados. Eso está pero claro, mira, que no. A ver, ese barco para empezar tiene tripulación. Porque pero necesita vamos, un marinero. Claro. Pero la tripulación no te limpia el barco. No te limpia el barco. ¿Cómo que lo que no? Hace la tripulación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La perdona, tripulación. El capitán no, pero los marineros, claro que perdona, te lo limpian. En el barco de Laura. Aquí, tiene la tripulación. Aquí es que allá se iba a cantar. Vamos. Que tengo que ir al barco. Perdona, como no tengo barco, yo la verdad ni yate ni barco. Claro que te la limpian, claro que te la limpian. Ni hinchables tengo yo, la verdad. Pero ellos, como es así de naturaleza agarrado, a lo mejor tampoco tiene tripulación. Tiene allí unos muñequitos de carro. Pero ese barco para amarrarlo. Pero Laura, que es una broma, mujer, que te lo estoy diciendo lo de broma, hombre. Tiene de estos que tienen ahora en los partidos de fútbol que tienen muñequitos de cartón, ¿no sabes? Precisamente. Él pone también sus muñequitos de cartón. Nada, a ella se le había caído algo en ese momento. Bueno, pero a lo que iba. Yo creo que es esos están a punto también ya de tener un de bebé, fillar. De decirnos, de darnos la sorpresa de, sí. de que están esperando. Bueno, pues esa es una de las noticias, yo creo que la gran noticia, y otra más de las noticias es la de Rocío Flores, claro, que vuelve a la televisión, que me interesa muy poco, porque cuando dice Rocío Flores vuelve a la televisión, te imaginas que, a ver, vas a hablar, además van a hacer un programa sobre sagas familiares, y ahí tu saga es la que tiene que dar juego, ¿no? Y al final no va por ahí los tiros es que va a ir de acompañamiento de Boris Izaguirre. Nada. Tú misma lo has dicho, de acompañamiento, parece, sí. Porque no creo que aporte no, nada. Porque a ella la definen como colaboradora, pero ¿qué aporta Rocío Carrasco en una saga familiar que no sea la suya? Nada. Cero. Claro. Nada, porque además querrá decir, a lo mejor para aportarnos que ella las conoció o tal, si ella está confinada en su casa desde hace no sé cuántos años y no sale, ni se mueve, ni se relaciona con nadie, más que con Las Campos. Entonces, si quiere hablar de Las Campos y de cuando hablemos de la saga de Las Campos, se lo admito, pero otra saga, nada, no. Nada, no interesa. Es que se está buscando, yo creo, la información, verla otra vez en la tele para sacarle algo. Pero es está que lavando su no, imagen, quiere lavar una imagen, pero no hay que lavar. No tiene, no, yo creo que eso no tiene ningún tipo de recorrido, iba a decir. Quiero decir, a ver, vamos a ver, ¿qué le vas a ver? ¿Qué puedes verla ahí más allá de que ella cuente algo y explique su postura y alguien se pueda posicionar a favor o en contra? No lavas nada. O sea. Sí, mira, como colaboradora ya nos ha demostrado que no, supuestamente no es un crack. Y entonces, ¿qué no, quiere? ¿Qué le puede aportar a Boris? Es que no lo es que sinceramente no es uno periodista para, no. Ni del corazón, no. Ni periodista para hacer investigación. Tampoco es hija de tipo Lolita, porque Lolita sí, hombre, que es una persona que... Pero es que Lolita ha tenido, han convivido con la mitad, claro, de España. Y con pero las... En este tipo de programa Lolita ha estado con, claro, todo el mundo. Con todo el mundo. Y esta mujer, casa, la verdad que... En casa de Lola Flores se hacían las fiestas en España y pasaba por aquí lo más oye, granado. Con Marieta, tiene misma... mucho que hablar. Sí, ella no tiene nada. Del mismo nada edificio que... de Marieta, de Rocío... Sí, Durcal. Durcal. Es decir, esta sí que tiene contacto, tuvo contacto con las más grandes sagas, pero Rocío Carrasco no creo que nos pueda aportar mucho más de lo que viene siendo su familia, no. Y la familia de la y Campos, de su familia, que ya verás y de tú. Su familia no puede hablarnos nada, porque así será que... ponernos la verde, porque será lo que haga. A lo mejor canta como nosotros, como una obra. Sí, seguro que canta. Va a cantar ella. Ella, vamos, ni canta, yo creo ni que deja más cantar. Bien... Bueno, al final yo creo que es un productor que hay por el medio y que dice, bueno, necesita facturar y nosotros... Es que
de verdad que no la veo, ya no es un fichaje que lo haga bien, lo haga mal, sino que no creo que nadie se enganche a ese programa de televisión porque esté ella. No, es a lo que voy, ¿eh? O sea, quiero no, decir, no me parece en ese sentido no para, me parece nada. Que sea, no, no aporta que sea nada un gancho, ahí. No. No, para nada, para nada. Nada de nada, yo lo único que creo es que a lo mejor quiere eso, pues comprar a la gente con la que trabaja, que ya lo hizo en el otro programa, que le debió de, no sé, de comer la cabeza a todas las que trabajaban con ella, pues contando sus penas y lo mal que lo estaba pasando y lo malísima que era su hija con ella, pues a lo mejor quiere hacer lo mismo con Boris y con la redacción de este programa, porque otra cosa... Bueno, a mí lo de la época anterior que estabas hablando tú, lo que me llama mucho la atención es la historia con Yolanda Ramos, porque el director de ese programa en un momento dado dejó de... O sea, dejó trascender que ellas dos, que no había buena relación entre ellas y entre Yolanda no, y el otro día Yolanda fue a Sálvame y le preguntaron directamente por Rocío, y ella dijo, no, somos amigas, pero precisamente porque somos amigas no hablo con ella. Entonces no sé nada de ella, no me voy a meter en ese tema, no sé qué. Yeah. A mí hay una chica que me gusta mucho, Yolanda Ramos. Pero yo creo que mintió. Seguramente. Yo creo que no son amigas. No, yo creo que tampoco. Yo creo que realmente se llevaban mal y que cuando salió aquello... Y que no quiso decirlo claro. Y dijo, ahora pasó el tiempo, esto queda detrás, que voy a remover. Y yo creo que va más por ahí. Esta es mi sensación personal, es una opinión personal, absolutamente personal. Pero bueno, la gran noticia, Rocío Flores va a la televisión e incluso hacen la presentación, rueda de prensa, Rocío Carrasco, va a la televisión, hacen la rueda de prensa, posa, adiós muy buenas, y se va para que no le hagan ni preguntas. Ni preguntas. Porque ella, su postura de que es una persona muy discreta, que no habla de su vida privada, no como otros. Pero entonces aguanta el chaparrón y cuando te estén preguntando dices, yo de eso no hablo. Claro. O si no, no salgas de casa. O si no, ya sigue confinada otros 15 años. Si lleva 15 años confinada y no sé qué, y le fue tan bien con Fidel, pues que siga otros 15 años, yo no creo que nadie le eche de menos. Ahora salir a que a hablar de qué. No tiene sentido. Como diría su madre, ahora es tarde, señora. Es un poco... Ahora es muy tarde. Bueno, es muy tarde, señora. Bueno, más noticias. Bueno, y por otra parte, que lo veíamos en semana, las imágenes de una familia unida, que es la de su hija, Rocío Flores, sí, con su padre, con la mujer de su padre y sus hermanos, ¿no? Claro. Que es así como... un gran contraste. Y aquí su madre, ella cantaría ese hombre que tú ves ahí. Que parece tan canta, lindo. Canta. No canto. Pero canta, sí, oye, la otra familia es que es, no quiero decir es triste otra vez, pero que en una misma portada haya una mujer que está intentando salir a la palestra para limpiar su imagen y sale con un careto de que me quiero marchar, sí, ya, y al lado esté una familia unida donde ella es prácticamente la matriarca de esta familia, sí, 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 y no tiene nada que ver, es un poco triste. Sí, y la verdad, mira, que esta familia, se puede decir de ellos lo que quieras, pero que están unidos sí que es cierto, ¿eh? Y lo están demostrando. A ver, yo te digo una cosa, al margen de cómo sea o deje de ser la mujer de Antonio David, lo que ha demostrado siempre Antonio David, que a nivel personal puede ser lo que quieras y tener todas las movidas habidas y por haber con su exmujer, pero está claro que él por los niños luchó. Y el reconocimiento como padre se lo hacen los niños. Es que ya no tienes que ir más allá de eso. Es decir, te pueden vender y Rocío Carrasco podría haber contado lo que quisiera. Pero luego ves a los niños tan encariñados con su padre y con la mujer de su padre. Con la mujer de su padre. Y entonces ya pierde. O sea, quiero decir, es que ya no tienes que explicar nada. Es que te sobran las palabras. Mantiene económicamente a esos hijos. O sea, Rocío Carrasco les da... algo de manutención a esos niños. No creo, porque Rocío Carrasco lo que ha intentado es estar siempre en el juzgado para que sea todo lo contrario. Le exigía a su padre no sé cuántos meses que le debía de paga del niño, de cuando el niño vivía con ella. Bueno, pero ahora están con el padre, pero son hijos suyos también. Pero y entonces tendrán que esos niños tienen unos gastos. Que todavía no son independientes. Mayores de edad. Ya. Viven hasta que tengan independencia. Y se supone que el niño tendrá siempre una dependencia, porque tiene una enfermedad. Y bueno. Hombre, ahora pues imagínate, Rocío Flores ya no, porque ya ha ido a la isla, ya tiene su dinero, y entonces pues ya no. Pero hasta este momento, y al niño y de todo... Bueno, ellos también dejaron entrever en alguna entrevista y tal
que lo pasaron muy mal, con muy muchísimas mal. Dificultades muy económicas, mal, porque además estaban siempre con la espada de Damocles el abogado, encima, claro. Los abogados... Los abogados, que esos son gastos, come, y después de mira, hecho, y pagarle, ella dejó muy clarito en la isla, perdonad, esta niña dijo que por lo que iba a la isla era principalmente para tenerle un apoyo para su manutención hermano. De su hermano. O sea, decía, no quiero que a mi hermano le falte de nada. Eso también te está diciendo que, ahora pues, que su hermano... Estamos, no, y que yo creo que en más de una ocasión comentaron esa falta de liquidez y esos problemas económicos, que fue muy duro, uh-huh. y que es verdad que ahora, bueno, están un poco en raya desde que Antonio David fue a la Gran Hermano. Gran Hermano VIP. Luego se sumó la niña yendo a la isla y tal, bueno, pues tendrán una cierta soltura, Olga hizo una entrevista, y eso está claro que eso duele, ya digo yo que por casa. Yo creo que lo han pasado mal. Y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, porque al final es un tema que nos gusta. Es un tema. Y la problemática más grande que tuvieron fue sobre todo todas las injurias que se vertieron encima de Antonio David. Le hicieron perder evidentemente el puesto de trabajo, el último que le quedaba, que era en Mujeres y Hombres y viceversa. Antes, cuando yo llegué a España en 2009, tenía un programa de noche que era Enemigos Íntimos. Ajá. Y también lo perdió. ¿Verdad? Y claro, de repente te encuentras con estas acusaciones. Acusaciones además de malos tratos. De malos tratos. Después se demostró que te hacen perder el trabajo y sobre todo otra, tu exmujer que te está ahogando con las demandas, que al final tienes que tener un ingreso, que fue el de Olga, y verterlo todo y darlo todo al abogado y decir, mira, con esto vamos a luchar. Sí. Pero claro, no hay ingresos, hay dos hijos que mantener, una sola tienda pequeña de ropa. Sí. Tres hijos, perdón. Y ella, porque yo a ella la veo una mujer espabilada, que nunca se ha quedado, ¿entiendes? Ahí a las puertas, se ve que es luchadora, que mueve ficha, vamos, que no se queda ahí, porque otra a lo mejor pues se queda ahí esperando, haciendo exclusivas, una chica muy discreta, los niños la adoran, que cuando un niño te adora, por algo es. Claro, es que un al niño final que te adore. Decíamos, ¿no? Y el niño, vamos, que está absolutamente loco. Es que, hija, eso está claro, que la otra además dice... calumnia que algo queda, porque tú dices algo de una persona, siempre te queda ahí la marca a ver lo que es o yo, lo que de todas no formas es. Ya te digo, creo que lo ha hecho fatal, que lo ha gestionado fatal y yo tampoco lo entiendo, porque en el fondo es, si tú no los quieres, que es lo que estás demostrando, lo que parece por su actitud, ¿no? Es lo que nos lleva a pensar a cada uno que no los quiere y que ya está. Y tú dices, es que ya no viven contigo, ya no tienen nada que ver. Una cosa es, me desentiendo de ellos, y otra cosa es esa vuelta de tuerca de quiero que lo pasen mal. Que lo pasen mal, que sean inquinófricas. Y que sufran, y que vean sufrir a su padre, porque si quieres un poquito a tus hijos... Y a mí de todo esto lo que me da muchísima pena, de verdad, es que yo creo que el niño, bueno, está en otra onda, pero me da muchísima pena ver a esa niña, siempre pensaba cuando la veía en la isla, de verdad, es que pasa de tu madre. Ya. O sea, por muy fuerte que sea, no te está demostrando que te quiera. Sí. Pasa, porque era... como la historia de un desamor, ¿sabes? O sea, es como ella empeñada abre de, los por favor, ojos. dame abre amor, los ojos, dame amor, y la otra, te deja ¿qué me estás contando? Pidiéndolo sí, a gritos, pidiendo a gritos, pena. Pidiendo a gritos una niña. Es que además estás rodeada de amor, o sea, tienes un novio que lleva una relación estable y de mucho tiempo con él, su padre, la mujer de su padre, que las quiere un montón, directamente cierra esa puerta. Su tía, porque mira, Gloria Camila también, que nada más llegar, mira, ya está ahí arropándola, pero porque se ve que tienen una relación fantástica y súper estrecha. Sí. O sea, que realmente tienes quien te quiera. ¿No? Y de hecho, después de Supervivientes, al final, la chica se ganó prácticamente el respeto a España, del público. Sí. Sí. Y yo creo que puedes vivir simplemente sabiendo que tu madre y las Campos no están contigo. Es un peso que puedes pasar perfectamente. Y Bigote tampoco. Bigote, yo creo que Bigote... Bueno, yo creo que si Bigote viene ahora, yo creo que Bigote...
Vota por sí. Ro, Peque Ro. Es probable. Sí, sí, sí. Es muy probable. Bueno, también estamos hablando pues de un señor probable. Que canta en, la falsa, en el falso funeral de su novia y se marcha el día después. Perdona, y cuidado. Que está en el Amazonas perdido. Había que encontrarlo primero. Hay que decirlo. Bueno, ahora a lo mejor vuelve cuando María Teresa Campos empiece con ese programa. ¿Qué es YouTube? Ese canal que tiene. YouTube. Claro, y nos va a explicar secretos de belleza y tal. Me imagino que a Bigote le interesa. Ya verás, hay que seguir. Pero yo pienso, a esta mujer, este canal lo llevará a alguien, ¿no? O ella es en su plan, amiga, se mete en YouTube m.t.campos. Sí, su nieta, la nieta. Gmail.com. La nieta, sí, que está la muy nieta, metida. Sí. La nieta, seguro que bailará un poco. Haciendo speed test para ver la velocidad de la subida de los vídeos. Sí, seguro que bailará un poco de reggaetón. Bailar al reggaetón también. Claro, por supuesto. ¿Cómo estar en forma? Siempre, claro, junto a Meli, a Meli Camacho. Gimnasia, claro. Los faciales. Bueno, me imagino que de gimnasia y tal no nos los dará, faciales, los faciales, no nos dará muchos consejos porque ya hemos visto que la pobre no tiene mucha agilidad. Cuando hacía el programa con sus hijas andaba... Bueno, pero luego se marcó ahí un buen bailoteo con David Broncano, te lo recuerdo. Sí, sí, sí. O sea, depende a quién le pongas de pareja. Me imagino que también cantará algo porque ya como también es cantante, que no nos acordábamos que también es cantante, jo. O sea, que ya... Sí, no, bueno, quiero saber qué pasa entre Hugo e Ivana. ¿Qué le pasa a este muchacho? Primero, Hugo e Ivana en la isla, luego pasa de Ivana a Mogollón, luego vuelve para aquí, parece que es, tiene ese acercamiento con Adara, y luego de repente, a mí me ha desconcertado esta semana con... que le hubiera encantado tener un niño con Ivana. Bueno, este chico no es normal, le falta un hervor. No es normal. O si sea, Guadiana, sí, pues, se, Guadiana se mueve mucho, esto ya ni te tiene cuento, un hijo con, un, con una chica, el primer hijo que tiene, que no, al que no ve ni sabe nada de él. Después tiene otro hijo con Adara, con el que se llevan así como de aquella manera. Y aún quiere otro con otra. Claro, pero eso, chico, como no se lleva con nosotros para ver si llega el tercero, si por fin con el tercero pero se puede ¿cómo llevar. ¿Cómo hay ese acercamiento? ¿Están juntos otra sí, vez? Están, ¿cómo están, sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Pues, ¿qué exclusiva podemos hacer? Pues una de juntarnos y después... Es que claro, en Italia... Mira, es cuando volvió de la isla después de haberla dejado porque no le ayudó en las pruebas o algo así. Y no estoy bueno, llamas, que fue la... una, un petardo pero y que la puso de que se creía. Pues estuvo coqueteando con él en la que entrevista te enteres con que ella. No quiero nada contigo, que te queda claro. Sí, nada. A ver, está... No, él es, Italia él es se muy dice, egocéntrico para hacer una caprichoso. Buena pizza no estires demasiado la masa, porque si no, yo creo que esto sea, han vivido si lo que tenían. Estirado demasiado la masa, es que ya romper, no hay don, mira, él es muy egocéntrico de dónde sacar la información, y muy caprichoso, y, se la inventan, y, se la, no y ella está colada por él, y entonces, como él yo no creo que ella esté colada por pues él. Yo te digo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, 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 ella ahora mismo está dispuesta a ella seguir el sí, pero está ella... colada por él. Sí. No, yo, pero... ¿Ves? Claro, ella cree que sí. Yo creo y que sí. Y yo creo que no. Yo creo que no. En la isla... Lo que decíamos tal, yo creo que estás en un contexto totalmente distinto, sí, que magnificas todo y que tu universo no. Solo es ese. Pero si por eso incluso entendí que se hubiera tirado el rollo 3 días después en un hotel. Lo entendí perfectamente. Porque ya lo ves sí, con cierta distancia y ya tu vida es otra. Es pero claro. Llegas a España, ves toda esa movida. El pavo haciendo ahí las beiras, que se diría aquí, con Adara, qué tal, que esas fadas, y de repente hay... Ese acercamiento, sí. no me lo creo natural. Yo de él no, me lo no creo pero natural. De ella yo creo que sí, ella estaba allí derritiéndose con él cuando él le dijo, qué guapa estás, y ella estaba allí como a ver, hija, abre los ojos, chiquillo. Sí, sí, yo te yo digo creo que simplemente sí. ¿Eh? Que están ella quiere seguir teniendo éxito aquí en televisivo. Vio que en Italia no había por dónde coger. Exactamente, y dijo, a ver si en España me sale mejor, que en Italia me salió fatal. Esa está buenísima y yo sí. Creo que podía aspirar dar, a yo podía dar, otra cosa. Otra yo cosa momento, que le diera más rollito en yo televisión. Yo hubo un momento que pensé que era ganadora, fíjate, de Supervivientes. A mí me gustó. Sí, yo también. A mí me gustó. Me parecía una posible ganadora. Y... Claro, pero se tuvo que enfrentar al ganador. Este que tenía tantos adeptos, porque realmente no lo entiendo, pero bueno. Porque tenía él... todo el cuartel de la Guardia Oye, Civil. Oye, que ganó allí. Además. Toda la benemérita a su favor. Y Ana María Aldón, que ya dio esa primera entrevista, que a mí de todo lo que contaba, que me pareció, no sé, como curiosa, ¿eh? Donde la entrevista, y era el maestro.
No te tiñas. Mira, bueno, pues ya nos ganó, porque realmente es que el tinte... El maestro ya dijo el que tinte había, del maestro... Que habían tenido una faena, que había cortado el rabo de dos orejas. Dios mío, no quería. ¿Os acordáis que se había enfadado? Que se había enfadado cuando ella dijo que él era muy de tal, no sé, que no le gustaba hablar de esas cosas. Pues ahora a él ya le gusta. Sí, pero no me yo lo creo puedo creer. Es que además que ese símil torero es insoportable. Yo creo que lo que tenías que contar lo contó en la isla. Porque estaba libre. Porque es otra circunstancia, sí. Sí, y no sé. Y estás no, allí, hablas de lo que sabes. Y ahora ya volvió y evidentemente su marido le dijo, ay, pues hiciste un programa maravilloso, estás estupenda, y ahora vas ahí, de esto sí, de esto no. Y no, el punto. Ella lo que está es muy guapa con él. Sí, está un cambio guapa. Espectacular. No vayas a los toros. Está súper joven. Sí, era una señorona, era una señora. Que aparentaba 20 años más y ahora es una chica de su edad. A mí lo que menos me gusta de ella, que es una chica que yo creo que como superviviente lo hizo muy bien, sí. Y también además yo sí que les valoro ese arrojo de ir contra toda corriente, sí. Y tal, ¿no? Porque es decir, al final para mí lo tenía mucho más fácil Jorge para sobrevivir que una Ana María, ¿no? Así de claro. Sí, pero aprendió a pescar, aprendió a hacer y por cosas. Eso, sí, de una lo forma. Valoro, por eso lo quiero decir, que lo valoro todavía más. Pero a mí lo que no me gusta de ella, y no me gustó dentro de la isla, que podía pasarlo como, oye, estoy aquí para convivir, no me mojo, y no me gustó fuera porque es la misma tónica de, una cosa es que tú no quieras entrar en conflictos, y otra cosa es, chica, que no te pronuncies por nada, que ni frío ni calor. Claro, es que hizo una... Tienes, era plana... Hizo en plana. Superviviente, hizo la línea de su vida, y se emocionó de toda, y el otro día era un poco... Yo lo que creo de ella es que nunca en su vida fue tan feliz como fue en la isla. Yo creo que para ella fue la más... Es verdad. Bueno, pero hay que decir una cosa, de la felicidad fue allí. ¿Por qué? Porque no tenía cargas. No, pero hay que decir una cosa, puede es que ser compatible que... el tener un marido mayor y ser abuela. Pero ya en toda su vida, ella tuvo una niña, pero ella tuvo ya la niña muy joven, niña se hizo mayor con muy pronto. Jovencísima y sin un duro, porque además cuenta que estaba, pero arruinadísima. Y se hizo como muy, como muy adulta, muy mayor, demasiado joven, o sea, era señora, ella era una señora... Y bueno, que nunca tuvo, y de repente allí verse con gente joven, hablando de todo tipo de temas. Es joven, pero ella tiene... Que tu preocupación es una preocupación muy del momento y muy compartida con todos los que tienes alrededor. ¿Sabes? En tu día a día, en tu día cotidiano, tienes mil preocupaciones que son tuyas. Que te las cargas todas en tu mochila. Y ahí era para todos lo mismo. Entonces yo creo que la cosa es distinta. Bueno, Esther Doña, que la van a echar de casa, que se va o lo que sea, le venden la casa y Esther Doña afuera. Se tiene que ir a Alcobendas. Yo sé que este tema, tío, se queda a mí ese... me encanta. Se tiene que ir a un piso. Ella tiene dos pisos en las afueras de Madrid de su segundo matrimonio. Pero ahora se tiene que ir porque además el palacio... Se queda sin palacio. Se queda sin palacio. Pero sin embargo... Le siguen llamando marquesa viuda de Griñón, que yo lo decía de coña, pero parece ser que no es. Pero ya no es marquesa. Ay, marquesa viuda de Griñón. Lo pone la marquesa viuda de Griñón. La marquesa viuda de Griñón. A ver qué le parece a Tamara. Porque es como rey emérito. Sí, mujer, hasta eso que no se sirve casa, para marquesa nada. Emérita. Eso simplemente servirá para cuando llame al restaurante. Se casa, mira, me reservas una mesa para la marquesa viuda de Griñón. Para las tarjetas, si les gusta. Yo creo que hasta que se case, ¿quién? ¿Tamara? No, es Tamara, Esther. Va a ser la marquesa. Porque si esperamos que se case Tamara, ahí no, se queda la otra con no, el no, Marquesa, Tamara, bueno, yo que conste Tamara, que a Tamara le veo más posibilidades que a Chenoa. Tamara... Sí, que es difícil, No, Tamara, ahora que es marquesa, se nos va a casar en un par de Chenoa años. Chenoa no se casa, pero la pobre no hay manera de colocar a Chenoa. Chenoa lo veo difícil. Con el traje colgado ya. Y a Chenoa lo veo que es un gafe que tiene. Yo creo que va a ser imposible casarla. Y dice que ahora lo deja para el año que viene. Para el verano del año que viene. Bueno, yo tengo una cosa. Yo soy Chenoa y es verdad que este año... Bueno, Chenoa y cualquiera. Yo este año no me casaría. No, 2020 no tiene que existir. Al final no estás haciendo la boda que tú quieres y tal. Bueno, pero ella tiene un gafe encima. Y entonces... ¿Quién le iba a decir a ella, mira, cuando te vayas a casar va a venir una pandemia mundial y no te vas a poder casar? Hombre, yo de ella pues para asegurarlo, me casaría por lo civil. Y luego ya haría la boda. Y la fiesta la haces el año que viene. Claro, pero y sobre todo, como dice Ángelo, si no quiere invitar a nadie. No quiere invitar a sus ex.
Pero a su gente es la primera vez, es la primera vez que veo este planteamiento de en la boda, es que no quiero invitar a mis ex. Es que lo normal no es que invites a tus ex, que los invitas y perfecto, que das claro, a entender que tienes una buena relación. Y que a mí me parece maravilloso, pero que tienes una buena relación con los ex, pero que no es si lo normal, lo habitual. No, es que son ex. A lo mejor son le mandas, que pintan en tu boda a un ex se le manda una invitación de esta que está mal impresa, mira, que no si se ve bien dónde se sitio. Boda, mira, le pones, estás invitado y después de la ceremonia. A ver, no tiene sentido invitar a tus ex. Bueno, venga, hombre, el día de tu boda, tus ex. Bueno, ¿alguien está viendo ya para acabar? ¿Estáis viendo la casa, el de tu vida, la casa de tu vida, la casa fuerte. No, la casa fuerte, de trocitos sueltos. Yo vi un poquito el otro día. No paran de pelear. Está todo el día pero peleando. Pero la Labrador y Maite Galdeano se comían a besos. Sí, está enamorada ella. Ella se llevó el Satisfyer, pero creo que no, que quiere sustituirlo. Hay que decir una cosa. En la casa fuerte, y las personas con más interés son Yole y Leticia. Imagínate tú. Oye, Leticia, yo vi a Leticia, pero desestructurada. Ay, está terrible, no, terrible. Pero ¿qué se operó y se operó? Claro. No, de hecho, ¿quién lo operó? Horrible. Es como la tortilla esa del famoso chef. Y después se pinta los ojos con una raya por aquí abajo de Tutankamón, claro. Porque horrible. Es una raya egipcia. Y ese pelo. Así por aquí debajo. Y ese pelo con esa melena rubia de Rapunzel. Es que yo os digo, yo tiene creo alrededor de 2 metros que es de como pelo. Es como toda, como una. No es una sé, caricatura. Como, ¿no? Como querer no. Hacerte horrorosa, sí. Sí, es como una caricatura. A ver, estamos hablando. Supuestamente. De un icono de los 90. Cuidado. Oye, cuidado, que no sabes cómo era. Era la sustituta de Xuxa, prácticamente, imagínate. Era muy guapa. Nosotros la vimos, ¿verdad? La veía. Sí, era muy guapa. Sí, sí. Hay documento gráfico en el Corro Gallego de en el Pazo de Vendaña, allí en el balcón. Y ahora es que está como desestructurada. Y además es que es como si se estructurada. Sí, es como una. Lo has dicho 4 veces. Es como una caricatura del esperpento. ¿Te gusta más? Me encanta. Tiene realmente además allí el ojo pintado por abajo. No, pero te digo una cosa. Lo has dicho 4 veces porque realmente da. Que quede claro. ¿Eh? Yo es que la estuve analizando el otro día y decía, pero es que parece que lo hace todo a propósito para verse. Es horrible. Ya la operación aquella de. Aquella operación que se había hecho de abdominales que ya. Estelita, que es aquel dibujo. Un dibujo. ¿No sabes eso, Ana? Se hizo una operación de abdominales que le hicieron un dibujo. Le hicieron un dibujo de una parrilla así, cuadrada, que parecía que tenía, pues eso, abdominales. Que parecía que se había ido al parque y se había caído encima de una barbacoa. Y se ve claramente que es un dibujo. Madre mía, la de cosas que me pierdo. Yo pensaba que estaba al tanto de todo. Pues no, bueno, ya te la enseñaré. Te va a gustar. Pues veremos qué pasa también en la casa y la próxima semana hablaremos de todo esto. We'll be right back.